Mira lo que pasó con la mía. Ya que le iba a hacer un hueco más con el taladro, era más grande. Pero me dio más fuerza el taladro. Entonces la agarró, me agarró la camisa. Vaya, yo aquí con el taladro. Y se me hizo, se me dobló todo. Listo. ¡Qué belleza de animal! O sea, ¿qué digo, chavo? Estamos, Gerson. Gerson. Estamos. ¿Ready? Listo, Alonso. Bueno, o sea, ¿puedo grabar o no? A ver cómo es. Alonso, ¿cuánto? Cuando tenga gusto. Estamos, a ver. Tres, dos, uno. Así es, Ryan, y en cada uno de los programas aprenderemos todo juntos. Mi nombre es Alonso Alvarado y este es el programa. Así es, Ryan. Junto en cada programa aprenderemos. No, no más, no más. Cholo y Adriana, ¿se pueden retirar, por favor? Cholo, ¿se pueden retirar? No, tengo que decirle a Ryan que le enseñe, ¿eh? Qué chistes. El vaquero reprise. Así es, Ryan. En todos los programas aprenderemos todos juntos. Mi nombre es Alonso Alvarado y en Risol TV aprenderemos juntos. Suena redundante. Aprenderemos juntos. Así es, Ryan. En todos los programas aprenderemos todos juntos. ¿Qué pasó? Ay, dolor no para que no. 3, 2, 1. Así es, Ryan. En cada programa aprenderemos juntos. Mi nombre es Alonso Alvarado y en Risol TV las diferentes tipos de secciones. Pasión equina. Además, lo mejor de la monta americana, lo mejor de la PBR. Y no. Ay, vámonos. 3, 2, 1. En el programa. Ah, madre. Sección de los Pachos, patrocinador oficial, la doble A de Costa Rica. Ma, quítelo. Un poco y sigue bajando. Ma, y hágalo más lento, no lo haga tan rápido. Si lo hace más lento, tiene menos chance de equivocarse, porque usted va hablando tranquilo ahí. Así es, Ryan. En cada programa aprenderemos juntos. Gracias, mi nombre es Alonso Alvarado Méndez, de Risol TV. Vamos de nuevo. Así es, Ryan. En cada programa aprenderemos juntos. Mi nombre es Alonso Alvarado y este es su programa Risol TV. Vamos de nuevo. Celeste, ¿me quiere aceptar como su novio? Dígame que sí. Ay, grabaron eso, ¿no? ¿En serio? Esto no crea, esto ahora llego a subir a internet. ¿Y la respuesta es sí y no. Sí y no. Sí y no. ¿Cómo? No entendí. Así es, Ryan. Juntos vamos a aprender mucho más. Mi nombre es Alonso Alvarado y este nuevo programa, Risol TV, donde vamos a tener muchas secciones, muchos espacios. Una de ellas, Pasión Equina, donde los caballistas se podrán. Celeste, delante de estas cámaras, delante de ese futuro matrimonio y de ese niño que hay ahí, ¿quieres por 25 veces quieres ser mi novio otra vez? No. Así es, Ryan. Juntos aprenderemos en cada programa. Mi nombre es Alonso Alvarado y en este su programa. Vamos de nuevo. Ay, está haciendo lo mismo. Vea. Celeste, venga, póngase atrás mío para que él se pueda concentrar en una sola cosa. Vamos, Alonso, listo. Hey, ¡vamos! 3, 2, 1. Así es, Ryan. Juntos, en cada programa aprenderemos. Ay, no vuelva. Así es, Ryan. En cada programa aprenderemos todos juntos. Mi nombre es Alonso Alvarado y estaremos llevándole a ustedes lo mejor del programa. Ay.
Estamos repitiendo la toma. 3, 1. Así es, Ryan. Juntos en cada programa aprenderemos más. Mi nombre es Alonso Alvarado y este es su nuevo programa, Risol TV, donde vamos a desarrollar diferentes tipos de secciones, donde los señores caballistas pueden aprender en pasión equina. Además, lo mejor de la monta americana, lo mejor de los programas de la PBR. No podemos dejar a un lado lo mejor en los toros. Los toros, los eventos naturales. Y... Me rindo, cholo. El sombrero arriba. 3, 2, 1. Así es, Ryan. Juntos aprenderemos cada día más. Mi nombre es Alonso Alvarado. Gracias por estar en este primer programa de Risol TV, donde le vamos a llevar la mayor información en una sección Pasión Equina, donde ustedes se van a poder informar, donde vienen muchos acontecimientos, mucha información para que usted cada día aprenda más con nosotros. Los amantes de la PBR, los mejores videos, los mejores eventos, ustedes los pueden observar en este, su programa Risol TV. Además, una excelente sección detrás de los personajes, las historias, lo vamos a conocer en este, su programa. Me equivoqué, ¿verdad? 3, 2, 1. Así es, Ryan. Juntos vamos a aprender más. Mi nombre es Alonso Alvarado. Gracias por estar compartiendo con nosotros en Risol TV, donde le vamos a traer diferentes tipos de sección. Pasión Equina, señores caballistas, el espacio para conocer diferentes tipos de raza, las actividades nacionales. Además, una de las secciones más gustadas, la monta americana, lo mejor de la PBR, los 8 segundos del deporte extremo más peligroso del mundo, en las botas de los personajes, la historia, lo que usted no conoce, nosotros se la traemos, la monta nacional, los mejores eventos nacionales de Costa Rica, donde conoceremos los jinetes, los mejores toros, en todos lugares de Costa Rica, ahí estaremos presentes. Y de qué forma iniciar este gran programa con la cita de campeones. Para la información, Jorge Solís, desde el Tanque de la Fortuna. Ok, vamos, 3, 2, 1. Risol TV. Todos los eventos taurinos, todos los viernes, no se lo pierda a las 7 de la noche. Todo el evento. Dale, ya iba a decir el otro nombre. Dale. Risol TV, todos los eventos taurinos, no se lo pierdan todos los viernes a las 7 de la noche. Síganos en Facebook también y síganos en Canal 42. Dale, canal que. Risol TV, todos los eventos taurinos. No. Risol TV, que quíteme las cámaras. Risol TV, síganos todos los viernes a las 7 de la noche. Risol TV, todos los viernes a las 7 de la noche. Risol TV, ¿no? Por Extra TV 42. Más caballo. Risol TV, todos los viernes a las 7 de la noche. Más se me olvida. Por Extra TV. Dale. Oye. Hasta Risol TV, digo yo nada más. Todos los viernes, 7 de la noche. Ok, y usted dice por Extra TV 42. Síguenos en Facebook. Listo. Te lo dije. ¡Sí! ¡Sigamos a matar un toro! ¡Echen toros! Por Extra TV. Extra TV, Canal 42. Es tu madre.
MC Soluciones pone a tu disposición la quinta de tus sueños en una de las mejores zonas del país, la Fortuna de San Carlos, rodeado de su vegetación natural y su hermosa vista al volcán Arenal. Somos de Desamparados, San José. Tenemos 3 años de haber comprado este terreno aquí en la zona de San Carlos. Muy contentos, es un lugar precioso. Tenemos, vecinos muy, muy, muy buenos. Hay varias propiedades aquí cerca. La seguridad, pues, es bastante tranquilo en la zona. Y nosotros compramos y los invitamos a los de la par, que son vecinos allá en Desamparados. Vinieron de paseo. Y el maje se enamoró de la tierra, se enamoró del terreno. Ellos querían comprar algo, porque ellos habían comprado una propiedad pequeñita en Jacó, y de 500 metros. Y al final les pusieron muchas trabas para construir, porque había un hotel a la par que le interesaba ese terreno. Entonces nosotros le dijimos, vamos y conocen donde tenemos nosotros, ahí hay unos lotes, no sé qué, si les gusta. Y vinieron y se enamoraron. La gente vino, compró. Después él le habló al otro amigo, que es un abogado, el de la tercera, y el señor compró sin venir. Solo por fotos y por recomendaciones de nosotros, él vino cuando, el día que firmó y todo, vino a conocer. De que es un lugar como para venir a disfrutar en familia, con los amigos, lo pasamos muy bien. Desearíamos estar aquí siempre, no nos gusta irnos, pero y lamentablemente trabajamos en San José, entonces son los fines de semana que venimos. Aprovechamos hasta lo máximo cada vez que venimos, y a la familia le gusta mucho estar aquí. Es increíble la paz que se respira, el ver la naturaleza, tener el volcán al frente, que desde aquí lo podemos ver, es una maravilla. El ambiente es muy lindo, y la verdad que el que tiene la oportunidad de venirse para estas zonas y comprar una propiedad por acá, es increíblemente bello. Igualmente los precios en esta zona son muy asequibles, porque no son empresas grandes, es gente de la misma zona que lotea y vende a muy buenos precios. MC Soluciones, contáctanos 8769-0757 o al 4701-2675. Su sueño es nuestro trabajo. Vamos en 3, 2, 1. Amigos de Risol TV, muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos hoy en un programa más. Y también muchas gracias por los buenos comentarios, por todo lo que nos comparten en las redes, el Facebook de Definitiv. Estamos demasiado agradecidos con ustedes. Muy raro, demasiado. Muy agradecidos. Con ustedes por sintonizarnos y también por los buenos comentarios. Sí, se me atravesó una paloma, por sí. El viernes pasado trajimos un especial de Guanacaste. Hoy nos vamos hasta Atenas, pero después de que se me olvidó todo lo demás. De la PBR, lo mejor de la monta, el deporte más extremo del mundo. Hoy les traemos... ¿qué?
Que viene ahí la PBR. Una pregunta más con ese chiquitín. Y la PBR, el deporte extremo más peligroso del mundo. Seguimos con más de los campeones mundiales a nivel mundo. Sí, pero no mucho, ¿eh? Don Equina, hoy les traemos más con Don Rodrigo Arroyo. Aprendiendo con Ryan. Una pregunta muy interesante. Bienvenidos amigos a Risol TV. Agradecidos con ustedes por los buenos comentarios, por sintonizarnos. De fin. Contactarnos al Facebook Risol TV para que dejen su comentario. También. ¿Qué? Se da casi un moco. Hey, Ryan, tiene que quedarse viendo esto. Pero recuerden. Contactarnos en nuestras redes sociales. Al Facebook como Risol TV. Al. ¿Al qué? Se me olvidó. Este fue el primer programa de Risol TV. Este fue el primer programa de Risol TV y la idea es que sea el primero de muchos y queremos vivirlos junto a usted. Esperamos haber cumplido las expectativas. Su comentario es muy importante. Esto está ahí en la toma. Risol TV y la idea es que sea el primero de muchos y queremos vivirlo junto a usted. Su opinión es muy importante por y la idea es que sea el primero de muchos programas y queremos vivirlo junto a usted. Esperamos haber cumplido las expectativas. Programa de Risol TV. Bus. De muchos otros y queremos vivirlo junto a usted. TV. Y la idea es que sea el primero de muchos otros que queremos vivirlos junto a usted. Esperamos haber cumplido sus expectativas. Este fue el primer programa. Programa. Vamos a haber cumplido. Dame paciencia. Vivir este programa, ingrese a YouTube. ¿Cómo era? YouTube y nos pueden encontrar como Risol TV. Nos encontrará como Risol TV. Nos pueden encontrar como Risol TV. Nos vemos el próximo viernes. ¿No? Queremos vivirlo junto a usted. Esperamos haber cumplido sus expectativas. Dios. El mujeriego. Bueno, entre otros de los mejores toros de Costa Rica y montadores, ni qué hablar. José Murillo, Moisés Padilla. Más en nuestro programa, traemos el Boronita de Rigo Calderón. Calderón, qué dicha, era Calderón. Qué bestia. Junto a esos toros que estarán allá en Premio Tauro el 7 de noviembre. Ay, amarremos la soga, sí. Ay, se va a meter mucha gente. Bienvenidos amigos a Risol TV. Hoy como parte de Risol TV, un espacio que abre las nuevas. Un espacio que esperábamos hacer con usted, pero como usted nunca hizo caso, nunca quiso mejorar y tuvimos que hacerlo con Vinicio. No había Dios. Amigos y agradecidos con ustedes por sintonizarnos en este su espacio Risol TV, una nueva. Adriana Acuña. ¿Cómo? Adriana Acuña. ¿Cómo? Adriana Acuña de Solís, futura. No, no. Oiga, le pica todo, ah, se la agarró un mosco. No.
grabe la nalga, man. Donde damos inicio a la pasión de vivir. Juan Saleón. Y Adriana Acuña, les damos así la bienvenida a este espacio donde vamos a vivir la pasión de vivir los toros y los caballos. No, de vivir. Muy redundante, dijo. La pasión de vivir y de vivir y de vivir. Juan Saleón. Obvio, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ah? Usted es la persona más indicada. ¿Qué? Nunca me queda claro. Papá. Ya ves. No, Adri, pero vamos para acá. Es que se abre para que salga la niña. Thank you.
Abierto. Se aplaude, Contador Pablo.
C Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. ¡Hoy llegó la número 35! ¡El toro revelación de Costa Rica el año pasado! ¡Toro salido de la final de los populares! ¡Primero de mayo, dos anchas! ¡Se viene desde ahí! ¡Llega Zapote y se roba el corazón de Costa Rica! Señoras y señores, hoy Brava, 720 kilos, 5 años, sí señores, 35 jugadas, ganador de la Copa Teletica. Se va a acercar, llegó, se acercó, con las piernas, toma su gallo en su mano izquierda, señores y señores, ojo, llega. Llega y pide puerta. Señoras y señores, eso se aplaude. Lunes 14 de diciembre. La gran chingada con la... Se va a realizar. ¿Sí es? ¿Cómo es la gran chingada? La gran chingada. ¿Es que dice la gran chinga? 3, 2. Ay, se me pegó. A ver. Lunes 14. Que le están llorando los ojos. Ya. No tengo yo. Sí, claro, le están llorando los ojos de la risa, vea. Dice, ustedes solo basurearme. Un material para Pancho. Ay, qué bueno todo. No tenemos Pancho de nada. La gran chinga con la familia Torera. La gran chinga. Ya, chiquillos, no, que me tengo que ir. ¿Cómo decir la gran chinga? ¿Qué chinga? Yo nunca había escuchado eso. Ay, la chinga es como la final. Como la fiesta, lo mejor. Ah, la gran chinga. Ya. Bueno, ya. ¿Hasta qué le toca más? Ya, vea, Vinicio, vea que por usted no ha terminado. Me va a dar un colijor, güey. Ya, hoy. Me derrucó, Rica. Ya. Lunes 14 de diciembre. La gran chinga con la familia Torero. Vea que es Vinicio que la pega y después van a negar. Vea que si se queda sin luz, después no diga nada. Dele, desde que se va a caer la luz. 3, 2. Lunes 14. O sea, Vinicio, usted, vuélvase, porque usted solo va a verme riéndose. Usted solo se ríe. Bueno, ya. Lunes 14 de diciembre. La gran chinga con... Vinicio, yo no puedo con usted, qué necio. Voy a decir otra fecha. Es que ya la agarró mal de riendo, no me cuenta. Solo me ve y se ríe. No puedo subir a la gran. 3. Se dice, qué lindo Gerson, se divierte, para los pachos. Vea, bueno, aquí el diablito, ¿verdad? Lleva la carita. Don Vinicio Muñoz. Grabando, Miguel Los Pachos. Ay, qué. Mamá, ya en serio, ese era para los pachos, ¿no? Salud ahí, cámara escondida. 25 de julio, Barra Honda de Nicoya,
Corporación Los Nicoyanos, monta de toros en sus tres estilos. 26 de julio, Barraón. Dame un toque para acomodarlo aquí. ¿Me avisa? Sí. ¿Sí oye? ¿Indicio? Listo. Ay, mae. Por el micrófono, mae. Que sea cual. Ah, sí. Ahí oye, bien, sí. ¡Ey! Cabrón, ya te quité el audio porque yo sé que la agarras. Espectacular juego de pólvora volcano y la bienvenida de Oscar Valenciano iniciaba a Alonso lo que es artista. No, lo voy a dejar guindando, cholo. Vamos. Si me dice Harrison, invita al desayuno. Yes. Alonso. Así es, Jorge. Un gran evento. Estamos prestos a observar donde... Si no es gallo, es gallina. Si no es gallina, es gallo. Ya. Me cago. No vale nada, tío. Ahora soy yo, madre. Ve a la cámara, usted está grabando. Ve a la cámara. Retrocede a la cámara para ver a quién fue que le hizo eso. De ahí, madre. Decepcionado el equipo que tenemos. Que la Celia. ¿Ah? Pero ese pato. La Celia. Solo fue la 1:30 de la mañana. Ay, cholo, madre. Ay, quíteme la cámara, madre, lo que me tiene tímido. Ay, ahora la cámara. Ya. Hagan silencio, que va. Madre, no, porque con eso los vigilo yo, madre. Con este espectacular juego de pólvora volcán y la bienvenida a Oscar Valenciano, iniciaba la gran cita de campeones. Alonso, el evento que reúne los mejores jinetes de Costa Rica, representando cada agrupación y los mejores. Se vive, es que yo siento que le ha llegado a No, no. Da la vara, yo estoy hablando bien. Es más, devuelva. Está Alonso así. No, yo hablan. Mae, rojo con una p. Y recordar quién es uno. Gracias, Alejandro. Esto fue la sección extrema, la monta americana. Hoy con un campeón, narrando otro campeón. Fue todo en Resol TV. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, la próxima semana, lo mejor de Premios Tauro. Un especial del programa Premio Tauro aquí en Resol TV. ¿Qué pregunta? De evento Risol. Marcando una nueva era. Ay, qué rico se escuchaba Miguel, mae. Sí. Categoría número uno. Oye, le das igualito. ¿Volcano qué? ¿El logo o los cintillos? Mejor montador del estilo rústico de Costa Rica, José Antonio Meléndez. Recibamos con un fuerte aplauso a José Antonio Meléndez. ¡Puto! Ok, casi que... ¿Qué es la realidad? Aquí en la pura realidad. Suave, suave, suave. Pero eso dijo usted, ¿verdad? Y yo a decir, felicitaciones, Hacienda Las Palmitas. ¿Y qué iba a decir? Y nos vamos con la siguiente jugada. Ok, entonces okay, lo tomamos en la puerta. Ok, listo. 3, 2. Y nos vamos con la siguiente jugada, Jorge. Así es, Alonso. Hacienda Vista del Mar. Qué torazo este chambacú de los pobres. Kendall Hidalgo. Espectacular la manera, la potencia. Bueno, Alonso, increíble este chambacú de los pobres. Madre, ¿yo qué hice? Increíble.
madre, ¿qué me hizo, madre? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Dónde anda aquí, madre? ¿Mucho le va a servir ahí? ¿En el 2014? ¿Eso es del avión, weón? Sí, con eso. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Dice que gay. My for a different view. And nothing else matters. Never came for us to do. Never came for us to know what to do.